Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Federico Kaufmann Doig, con quien estamos comenzando a repasar la historia de nuestro país, que él ha palpado, que él ha sentido, que él ha tocado, a diferencia de la mayoría que solamente hemos leído. Don Federico, estábamos hablando de la época en la que usted ingresó a la Universidad de San Marcos. Usted ingresa a estudiar arqueología e historia, me parece. No, primero arqueología. Me había decidido por arqueología, porque pero también ahí influye probablemente el hecho de que en Guadalupe, cuando terminé el año 47 mis estudios, esa promoción se llamó Julio C. Tello, porque fue el año en que murió Tello. Ajá. Curioso. El 48 me la pasé vagando, como se dice, ¿no? Y el 49 sí ya recapacité y entré a estudiar. ¿Cómo era San Marcos en el 49? Bueno, era algo todavía muy familiar, ¿no? Todos nos conocíamos, los estudiantes en letras. Yo estudié arqueología, no habían sino 6 o 7 alumnos de arqueología. Había un instituto de arqueología que fundó una doctora Carrión Cachó, que era el brazo derecho del doctor Tello. Ajá. Y cuando mi padre dijo, cuando llegué finalmente a pensar en arqueología, porque, ¿no? Entonces mi padre me llevó a hablar con el rector. La cosa era muy sencilla, porque San Marcos era pequeño todavía, ¿no? Simplemente se tocaba la puerta, quiero hablar. Y el rector en esa época, Luis Alberto Sánchez, nos dijo en su primer mandato, en su primer rectorado, nos dijo que no había cómo estudiar arqueología, pero sí 2 años después, porque ya estaba en conversaciones con la doctora Rebeca Carrión. Pero como en esa época, no sé si hasta ahora, teníamos 2 años de cultura general, claro, antes de entrar a publicidad, entonces no había ningún problema. Pero después de los 2 años, solamente hubieron 8 matriculados en el Instituto de Arqueología. Estudiamos, pero se fueron a otras facultades, a otros institutos, los amigos estos, y terminé solo. ¿Usted fue el único alumno que terminó, la primera promoción de arqueología de San Marcos? Sí, sí. 55 me gradué de doctor en arqueología, pero seguí estudiando porque pensé de que la arqueología pura no me daba lo que yo quería. Entonces seguí estudiando historia. Uh-huh. E interesándome naturalmente en la historia antigua del Perú. Ajá. Y no en la República, los presidentes. Usted me pregunta, los presidentes. No se lo sabe. No sé, más o menos, nomás, ¿no? Y así, en el año 61 volví a graduarme de doctor en arqueología, en historia. En historia. ¿Y sí, quiénes eran sus profesores de esa época, los que más recuerda? Ah, bueno, entre ellos, pues, Porras Barrenechea, Jorge Basadre. El Adúmbar Temple, profesores de uh-huh, primera realmente. Sí, estoy, bueno, en fin. ¿Y usted trabajó con Porras? Sí, cuando terminé, el doctor Porras me puso de auxiliar de cátedra, y lo mismo a Araníbar y a Macera. A Pablo Macera. Y a Pablo Macera, ¿no? Y poco después fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores, y entonces ya no podía atender a sus cátedras y nos dejó las cátedras. Ajá. Yo tuve su cátedra durante muchos años. Ajá. Fuentes Históricas del Perú. Fuentes Históricas, sí, del Perú, usted enseñaba eso. Entre otras, sí. Ahora, usted comienza a hacer arqueología en una época dorada de la arqueología. Quedaban muchas cosas por descubrir todavía cuando comienza a hacer arqueología, ¿no? Sí, sí. Aunque descubrir, bueno, eso tiene... uno puede... cualquiera puede descubrir en el sentido de ver con los ojos, ¿no? Uh-huh. Yo estoy descubriendo, por ejemplo, ahora este ambiente, ¿no? Este ambiente. Pero estudiarlo es otra cosa, ¿no? Entonces, para nosotros, el descubrir es estudiarlo. Estudiarlo, sí. Ajá. Ahora, antes, digamos, de la profesionalización de la arqueología, quienes hacían el trabajo de revisar las ruinas, de revisar los lugares más antiguos, eran prácticamente saqueadores, ¿no? Por ejemplo, las personas que habían investigado las tumbas egipcias. ¿Eh? Ah, sí, claro. También acá sucede, hasta el advenimiento de Tello. Uh-huh. Él sí, ya con mucho rigor, habiéndose preparado en Inglaterra y en Alemania también,
hizo un trabajo que hasta ahora no se iguala, no ha sido igualado, ¿no? Y con él ya comienza, ¿no? Y como le digo, ¿no? Yo terminé pues el año 55 mi arqueología. Entonces no habían alumnos todavía, no había ningún alumno que matriculado, porque no desapareció. Y fue asimilado en el Instituto de Etnología que jefacturaba un gran maestro también, Luis E. Valcárcel, ¿no? Él asimiló la arqueología. Entonces, después que yo terminé, hubo un instituto de etnología y arqueología. Y después de 3 o 4 o 5 años ya comienzan a interesarse. Ajá. Por la arqueología. Y ahí viene un segundo grupo bastante de gente muy hábil. Pero de todas formas la tecnología no había progresado tanto, es decir, las condiciones en las que se excavaba no eran las condiciones con las que se excava actualmente. Era una profesión hasta aventurera seguramente, ¿o no? No, ya teníamos nosotros normas, ¿no? Y por mi parte, después de haber estudiado en San Marcos y haber terminado y haber matriculado ahí en historia, tuve también el privilegio de un año entero trabajar, o mejor dicho, estudiar en la Universidad de New Mexico, en Estados Unidos. Ajá. Y justamente prácticas de campo, lo que aquí no pude aprender. ¿Cuál fue su primera excavación? Ay, tendría que recordar. Estuve en Chavín 4 años. Tal vez eso fue el inicio de mi trabajo. Sí. Uh-huh. ¿Cómo se excavaba en esa época? ¿Con bueno, qué instrumentos? Sí, se seguían las normas de esa época, ¿no? Va cambiando en lo sustancial, no. O sea, la estratigrafía, para poder conocer las edades. Y la estratigrafía se utiliza, o es una técnica que se utiliza en las excavaciones de basurales, sobre todo. Es como un tacho de basura. En la mañana, después del desayuno, se tira algo, después en el almuerzo, después en la comida. Y lo que está más abajo, lo más antiguo. Es más antiguo. Ese es todo en lo que se refiere a esta estratigrafía, y hasta ahora se practica. Ajá. Pero también, mientras tanto, tenemos algunos métodos, algunas técnicas que son relativamente nuevas, ya tienen también 40 años, por ejemplo el radiocarbono, el carbono 14 o radiocarbono, ¿no? Que permite fechar siempre y cuando el material que usted dé para el fechado sea orgánico. Claro. Si no, una piedra no puede ser, pero si está junto a una piedra tallada o que tiene alguna figura, entonces es fácil, o si esto está envuelto, mucho mejor. Entonces ya se sabe que la piedra también, esa piedra, tiene esa antigüedad. Ajá. Sí. Ahora se me ocurre que le deben haber pasado muchísimas cosas durante tantas excavaciones, ¿no? Bueno, sí, hay muchas, un poco de aventuras y de pasajes así siniestros y bueno, también algunos interesantes. ¿Siniestros como cuáles? Siniestro, por ejemplo, el año 1997-98... hice una jornada ya no a los Chachapoyas, sino a la selva baja, al Ucayali, a afluentes del Ucayali, como el Unini, el Tambo, ¿no? Y surcando el Tambo, surcando el Unini, de repente un grupo en la orilla, ¿no? De unos 20 o 25 sujetos, todos ashánicas, vestidos con su kushma, ¿no? Nos apuntaban, tenían rifles. Los rifles eran del gobierno peruano. Eran ronderos. Eran ronderos prácticamente, ¿no? O sea que estaban contra los terroristas. Sí. En esa época el terrorismo es lo que asustaba a esta gente, ¿no? Y pensaban que éramos terroristas. Nosotros en nuestra embarcación éramos 6 individuos, ¿no? Pero felizmente
nuestro guía, no, nuestro intérprete, era un hombre muy inteligente, un muchacho muy inteligente, y dominaba todos los dialectos de los shashánicas, y les hablaba un par de por aquí, por allá, yo no entendía nada. Finalmente nos dejaron. O sea, ajá, les dijo de que no éramos, los convenció que no éramos, ¿no? Esa es una de las tantas. ¿Y con Sendero Luminoso también se encontró en alguna excavación, no? Con Sendero Luminoso, no. No puedo decir que no, pero no me encontré con Sendero Luminoso, pero sí con gente, con narcotraficantes. ¿En dónde se encontró con narcotraficantes? En una selva ahí por Huacrachuco, en fin, por ahí, caminábamos solos con... No era una expedición propiamente dicho, sino previa, o sea, para ver, sondear el ambiente. Y sitios completamente desolados, ¿no? También de ceja de selva. Y de pronto, bueno, sentíamos ya cansancio, eran las 5:30, ¿no? Entonces dije, vamos a aposentarnos aquí, quitamos unas ramas, ¿no? Encendimos un poco encendimos un fuego. Y comenzamos a calentar un poquito de papa, lo que sea. Y en ese momento todavía no era de noche, había luz de día, a eso de las 6 más o menos, pasaban también por ahí dos sujetos. Bueno, nosotros no teníamos ni idea de que podían ser narcos, ¿no? Eso lo supimos después. Y estos se aposentaron, fueron muy amigables, ¿qué hacen ustedes? Nos interrogaron mucho, somos arqueólogos, ya. Sacaron de su alforja y de su equipo que tenían, sacaron un whisky de esos, no de azules, sino de etiqueta negra. Quedamos sorprendidos porque nosotros íbamos... En medio de la selva. En medio de la selva. Así que aceptamos uno y dos, y bueno, en fin, estábamos muy alegres. Bueno, alegres todos, ¿no? Y ellos también amigables. Pero después nos dimos cuenta de que eran narcos. ¿Eran narcos? Sí, eran narcos, que era gente que llevaba, que portaba, no, portadores. Bueno, vamos a seguir hablando de estas anécdotas increíbles en todas estas tantas expediciones que ha tenido usted, pero primero vamos a hacer una breve pausa y regresamos. ¿No? En Casa Tropical.